Bienvenidos a un programa más de Hinchas del Aucas, bienvenidos a todos. Hoy buenas noches. Con grandes sorpresas, muchachos. Sebas. Buenas noches, Chinito, Mica, y sobre todo, y el primer tema importante de hoy día, a nuestro integrante y amigo, Juan Felipe Lazo. Le paso la palabra al nuevo integrante. Hola con todos, la verdad es un placer estar aquí con Chinito, con Sebas y también con Mica, igual le conocí hoy día. La verdad es muy, muy contento de estar acá, de poder hablar del Aucas y bueno, súper contento por el retorno ya del fútbol ecuatoriano y del equipo también. Bueno, muy buenas noches con todos, a toda la hinchada que ya se está sumando a Hinchas del Aucas TV. Vamos a estarles dialogando acerca del retorno del campeonato nacional y quiero darle igual la bienvenida a Juan Felipe, que nos acabamos de conocer, empezamos a saludar también, y vamos a estarles teniendo muchas sorpresas en cuanto a estrategias, en cuanto a planteles, plantillas, estadísticas también de Sociedad Deportiva Aucas para este retorno ya de la Liga Pro. Bueno, bienvenidos a todos, únanse, compartan el en vivo en todas las redes sociales y empezamos con las noticias de que esta semana tenemos. Ahí. La primera noticia es que Leonel Ventana se lesionó en el partido contra América. Los 3 minutos. Sí. Y de hecho se está recuperando ya de una dolencia muscular. Será una baja de 3 a 4 semanas, prácticamente unos 20 días, que Leonel Galeano, el argentino, no se encontrará acompañando al equipo oriental. Y debido a esto ya verán algunas variantes el cuerpo técnico de Darío Tempesta para que no salga una baja tan importante dentro del plantel. Y así es. Sigamos con... Dale. Bueno, en sí el próximo partido sería ya la fecha 5, Católica versus Aucas, el Olímpico Atahualpa. Por fin vamos a ver a nuestro equipo, por fin vamos a verle al Aucas. El domingo a las 6:15 por Gol TV, no se olviden, va a ser televisado. Por favor, a los hinchas, no asistan a las inmediaciones, quédense en casa, véanlo en televisión, que no nos pase lo que pasó en Perú, que pues se suspendió todo el fútbol por unos pequeños grupos de hinchas que fue afuera del estadio a recibir al equipo. Estamos viviendo momentos complicados, entonces el fútbol es algo positivo que nos puede pasar para poder disfrutarlo con la familia y en casa. Muchachos. Claro, el famoso banderazo, ¿no? Hay que evitar eso. Si queremos alentar al papá, pues desde nuestras casas estaremos observando. De hecho, este compromiso Católica versus Aucas es el último que se da para la fecha 5, donde únicamente son 6 fechas, porque recordemos también que técnico ya disputó su partido. Macará también, Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo también ya lo culminó y por eso únicamente solo habrán 6 partidos en esta fecha número 5. Me parece también que el miércoles vuelve a jugar Sociedad Deportiva Aucas, serán unos pocos días que tendrán de descanso para que únicamente se retomen ya las actividades, los entrenamientos, y posterior a eso ya se encuentra un partido de la fecha número 6 también. Y por eso me parece que es tan sensible la baja de Galeano, ¿no? Porque se habla de 7 partidos en 21 días, que es justamente lo que se estima que el central va a estar afuera, y por ende...
prácticamente se perdería toda la primera etapa, ¿no? Lo cual es bastante sensible, en especial considerando que era el refuerzo para consolidar la saga del equipo. Veremos a quién se alinea, quizás Richard Mina. Supe que en el partido contra América jugó Fresotti de central cuando salió Galeano. Entonces, habrá que ver cómo alineamos y qué repercusiones tiene eso para el equipo. Perdón al resto de compañeros y las personas que nos están sintonizando, se me fue un ratito el internet. Y sí, volviendo al tema, como dice Juan Felipe, quisiera que Chinito, porfa, me pases la imagen que ahí a la alineación y a todos los jugadores por puesto que tiene Sociedad Deportiva Aucas, justamente para hablar de ello y que nuestros hinchas y nuestra gente tengan en cuenta qué posibilidades tenemos, dada la circunstancia, como dice Juan Felipe, que vamos a jugar 3 partidos en 6 días, al igual que Liga de Quito, y esto no es por ninguna, no es a dedo, de lo que puede escuchar, es justamente un sistema de software que sacó estos partidos aleatorios, digámoslo así. A la Aucas y a la Liga les toca ahorita la parte dura, pero próximamente tendrán el mismo margen o descanso que otros equipos. Entonces, para que la gente conozca que sí, no solo son Sergio López o el Negro Figueroa o Cabeza, como podemos ahorita ver en la imagen, estas son todas las opciones que tenemos, que vamos a necesitar seguramente porque van a haber lesionados, queramos o no, en estos 6 días que tenemos de partidos. Justamente para Espinosa, el recambio ideal o no ideal, o el que tenemos, es Anangonó. Mina va a empezar como titular, como dice Juan Felipe, por la lesión de Galeano, pero ahí estaría Galeano cuando esté en óptimas condiciones físicas. Y para Minchot, estaría Fresotti, como bien lo dijo Juan Felipe, justamente lo utiliza de central a veces el profesor Tempesta, por lo que abriría una posibilidad de 5 a tanto Casares, Olmedo, o quién sabe, Johnny Quiñones, hay que ver dónde lo pone, si retrasado, un poquito más adelantado. Y para Cuero estaría Arboleda, que sí ha jugado en esta posición en Macará, muy ofensiva, justamente un lateral, prácticamente un wing. Entonces esas serían las opciones. Si Mica nos puedes ayudar, por favor, con las otras, desde el medio campo para adelante, por favor. Claro, como volantes estaría Sánchez y en su lugar el otro extranjero que viene, Alessandro Alzugaray, en su lugar para una variante. Luego tenemos al Pollo, Sergio López, y en su lugar tendríamos a Janus Vivar, obviamente, que viene en una buena racha, pero que López también. Figueroa, el Nene Figueroa, y tendríamos ahí como a Johnny Quiñones, que tuvo una baja sumamente importante. Yo creo que estos 6 meses de confinamiento le vino sumamente bien para que él se pueda recuperar y que vuelva a retomar ya el partido, los compromisos futuros que tiene Sociedad Deportiva Aucas. También tenemos a Alexander Alvarado y en su reemplazo estaría Mejía. Yo creo que Alvarado es una muy buena opción que pone ahí a Darío Tempesta por todo lo que ha venido siendo ya en lo que vino el 2020, en el 2019 también, y para dejar en punta Alejandro Cabeza, que viene en un intercambio con Enzo Montaño, que se fue Independiente del Valle, recordemos eso, y tiene ahí Escalada, tiene a Palacios también, tiene buenos jugadores Sociedad Deportiva Aucas, y eso es lo que yo rescato de este equipo, porque tiene muy buena proyección. Hay que ver qué es lo que sucede con Católica, eso nos va a decir todo, depende cómo se maneja también el estratega Darío Tempesta y en cuanto a cómo vamos a alinear el día domingo. Sí, lo que quiero decir, lo que quiero plasmar con esto y que la gente que no conoce un poco a profundidad el plantel y los hinchas que nos están viendo es que hay recambio en el equipo, no hay que asustarse. Sí, no es el mejor, obviamente, como que será, por ejemplo, el Barcelona Liga, que tienen casi que 3 equipos, pero tenemos un muy, muy buen margen. Así que estemos tranquilos, si es que algún jugador se lesiona o si está suspendido por doble amarillas o expulsión. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan, Chinito, Juan Felipe? Yo creo que tenemos muy buenas opciones del medio campo para adelante. También en los laterales me parece que tenemos buenos recambios. Me gustan los recambios que tenemos, sobre todo en el medio campo, incluso pudiendo cambiar el sistema a un 4-3-3, que es un poco el que utilizará el profesor Tempesta, por lo que vemos a un 4-5-1, ¿no? Con 2 volantes de corte ya un poco más
marcados, un poco como venía jugando antes del parón el Aucas, que es lo bueno porque tenemos varios cincos y ahí podrían jugar Casares y Johnny Quiñones, y quizás ahí el que se sienta sería o López o Figueroa, ¿no es cierto? Y ahí obviamente se los deja de sacrificar tanto en la marca como quizás en esta formación, pero y se los hace mucho más influyentes, que es donde han probado tanto López como Figueroa, que pueden ser muy, muy peligrosos, ¿no? Y goleadores, además, los dos. Me parece que Cabeza tendrá que probarse también como goleador. Me parece que todos sabemos que es un delantero muy interesante, muy inteligente, pero sin duda que acá tiene que venir a aportar con goles, ¿no? Porque eso, siendo el único 9, ahí tendrá esa presión. Lo bueno, yo creo, es que tendrá muchos más minutos de los que tenía en Independiente, y obviamente hay la esperanza de que se convierta en nuestro goleador. Sí, tiene un hueco bastante, bastante difícil de llenar, como fue Edson Montaño. Todos sabemos, nuestro goleador en Serie A y todos estos últimos años con el ascenso. Y sí, es su carta, digámoslo así, es nuestra carta también. Es su oportunidad de plasmar los pocos minutos, digámoslo así, que tenía Independiente y ya consagrarse como un jugador. Y no solo una promesa, sino ya una realidad en el fútbol ecuatoriano y por qué no en el extranjero. Y es algo válido que dice Juan Felipe a toda la hinchada que nos está viendo, que yo puse este 4-5-1 como ustedes ven en pantalla, porque por lo que hablamos con Figueroa el primer programa, por cómo fue el partido con América, que básicamente salió esta formación con algunos nombres diferentes, pero sí, se puede plasmar también un 4-3-3 con ese doble 5 y un enganche, sacándole a López o Figueroa, quien esté en, digámoslo, no en tan buen momento, y poniendo un 5 más de marca si el partido y el rival lo requiere. Sí, pero también darle por el lado de, como nos dice Juan Felipe, un 4-3-3, que podría ser con Cabeza, Escalada, por ejemplo, en la delantera. No sé los hinchas que nos están sintonizando cómo ven la alineación que hemos puesto nosotros de hinchas del Aucas TV. Coméntenos, por favor, y estamos acá leyéndolos. Hay que ver qué ofrece el Pichu, porque como nos dijo el Potro el otro día, viene bien, viene entrenándose, ha bajado bastantes kilos de lo que tengo entendido, sí es bien rígido en eso, siempre el club portécnico del Aucas, dice que viene bien, que viene con todas las ganas, salía de una para o una lesión también antes, por eso no debutó, entonces hay que ver, ojalá que cuando entre la rompa, todos queremos eso y pelee el puesto con Cabeza o le saque a alguien del medio campo y juegues con dos arriba, eso se verá con el tiempo, pero yo creo que mi ilusión y mi euforia creo que se comparte con todos mis compañeros aquí en el programa y con todos los hinchas, que ya, que el campeonato es una realidad, que ya vuelve, que solo falta 4 días para verle a papá lastimosamente en la tele, no en el Estadio Olímpico Atahualpa como siempre vamos, pero ya está, son 4 días y a poner esa fecha en el calendario. Así claro, es. No solo puedo. Y bueno, vamos. Yo creo que Frascarelli sería, bueno, un muy buen golero, pero ahí también hay algo que destacar, que es viene Pepe Cárdenas, proveniente del América, y recordemos que Darío Tempesta dirigió ya el América en esta temporada 2020 a inicios, de hecho dirigió ya 2 partidos, y recuerdo que le fue bien. Pepe Cárdenas es una muy buena opción, si es que Frascarelli, el golero que viene de Guayaquil City, Barcelona, que estuvo muy poquito también, pero que ha hecho muy buen trabajo, así que vamos a ver qué es lo que sucede, porque recordemos que se nos fue Fernando Fernández, que también era un gran golero en el 2019, y con la llegada de Frascarelli, obviamente bajó a suplente, pero también tenemos una gran opción ahí, así que Aucas tiene muy buenos refuerzos, tiene muy buenas variantes, que por ahí podemos ver cómo nos irá en este partido contra Católica, contra el Nacional y contra Liga, que son los 3 primeros partidos. Así es, Mica, también tenemos ya por acá muchos comentarios de la gente, los vamos a leer antes de pasar a la siguiente sección. Dice Charlie Villavicencio, buenas noches, felicitaciones por el programa, por favor, en este año existe descenso, dice, ¿cómo es la nueva modalidad del campeonato? Gracias, se va a dar para responderle a Charlie. Según tengo entendido, la modalidad no ha cambiado, no sé si alguien me corrige, Juan Felipe, Mica, ¿descienden los dos? Es decir, los descensos se mantienen y por eso incluso lo único que cambió fue que se alteraron un poquito las fechas para que en las primeras fechas, cuando se reanude el campeonato,
se juegue con los vecinos de patio. Es por eso que nos toca los primeros partidos contra Católica, contra Nacional, contra Liga y después contra Independiente. Obviamente llega un punto en que ya no puedes jugar solamente contra los equipos en la misma ciudad, entonces ahí se terminarán jugando contra los otros equipos. Pero los descensos se mantienen y tengo entendido que la modalidad del campeonato, tal y como estaba establecida al principio de esta temporada, se mantiene. Es decir, ya no hay playoffs como el año pasado, sino simplemente ahí hay dos etapas y me parece que es la gran final. ¿No? Sí. Así es, va a haber dos etapas, la etapa de ida y la etapa de vuelta, y ahí salen los dos finalistas. Exactamente. A mí me parecía un poco más emocionante los playoffs, pero bueno, tal vez no les gustó a los dirigentes de la televisora que transmite los partidos, pero para mí era un poco más emocionante. En fin, en esta tabla de posiciones ya Aucas ha disputado 4 partidos, es decir, ha ganado solo uno y ha perdido los 3. Recordemos el primer partido que juega Sociedad Deportiva Aucas frente al Delfín en esa noche que se fue la iluminaria debido a un accidente a las afueras del escenario deportivo y que por ello terminó al día siguiente, el sábado, y ya íbamos perdiendo, íbamos 2-0, donde el día siguiente Víctor Figueroa comete, bueno, el primer gol para quedar el 2-1 y esa es nuestra primera derrota. Después jugamos contra el Técnico Universitario allá en Ambato, en el Estadio Bellavista. Fue un partidazo también, hubo varias opciones de gol, sin embargo no se pudo definir, pero yo creo que Frascarelli sin duda ahí se destacó también muy bien, porque si no hubiera sido por él nos hubieran terminado goleando. El otro partido fue contra Muchurruna en el Gonzalo Pozo Ripalda, en la Caldera del Sur, donde obviamente goleamos al Muchurruna 3-0, como ya les había mencionado en el anterior programa, con goles de Víctor Figueroa, Montaño y Alvarado. Y por último, que fuimos a visitar al Club Sport de Melec, allá en el Estadio George Capwell, en ese 4-0, donde Manchot convierte un autogol. Y de hecho creo que cerró un penal también, pero en fin, tenemos algunos partidos por delante, que estos partidos se queden ya atrás y que podamos sumar y ascender en la tabla de posiciones, porque obviamente estos tres puntos que tenemos de hecho no nos conviene y no nos lleva muy bien. Así que vamos a ver qué sucede también con este nuevo estratega que ya viene por tercera vez, Darío Tempesta, al cuadro oriental. Qué mal nos siento Guayaquil, una cosa de loco es. Un horror. Pero bueno. Bueno, para continuar con lo que decía Mica, bueno, es la tercera vez de Profe Tempesta en Aucas y tenemos acá las estadísticas que gracias a Mica las tenemos ahí, Mica, para que las leas, las entiendas. Sí, bueno, como les había mencionado, Darío Tempesta ya había dirigido a Sociedad Deportiva Aucas en 2 ocasiones. De hecho, vino en el 2017 en la Serie B para que Aucas logre ascender nuevamente y lo logró. En el 2017 tuvo 38 partidos, de los cuales 21 se ganó, 9 se empató, y no, 9 se perdió, perdón, y 8 se empató. Y luego, bueno, recordemos en ese ascenso con el Técnico Universitario, que Técnico queda primero y Aucas queda segundo en la tabla de posiciones y logran ascender esos 2 puestos. El 1-0 que se logra en el Bellavista nos permitió a nosotros ascender a la Serie A nuevamente tras ese 2016 que no fue muy bueno para Aucas, pero logramos ascender. Y luego ya en el 2018 vuelve nuevamente Darío Tempesta jugando únicamente 16 partidos, y de los cuales la mitad fueron ganados, los 6 fueron perdidos y solo tuvo 2 empates. En el 2018 también tuvo un partido sumamente importante en el cual no se logró concretar, que fue contra el Muchurruna en ese partido que teníamos que ver quién iba a ir a la Copa Sudamericana. Muchurruna en el global tuvo 3-2, obviamente consiguió una ventaja de 1-0 en el partido de ida, y ya en la Caldera del Sur logramos 2-2, pero no nos alcanzó. Y luego después de eso ya tuvieron la decisión los dirigentes de que no continúe Darío Tempesta y que por ello ahora hemos pasado con Máximo Villafañe, Gabriel Schurer, también vuelve nuevamente acá en este 2020 y vamos a ver cómo le va. Sí, yo creo que ese partido contra Muchurruna marcó su destino. Lastimosamente era un proceso que a mí
personalmente hubiera querido que continúe, y es algo que yo hablaba con Juan Felipe, él me lo puedo confirmar, siempre vamos al estadio juntos y hablamos, era algo que yo que continúe, porque como se puede ver, la mitad de los encuentros que dirigió en el 2018 los ganó, no es ninguna mala estadística ni números, y encima más tuvo 5 partidos ganados. Entonces, para meterle un poquito a la conversación a Juan Felipe, que no estuvo el otro programa, quisiera que él nos opine y le diga a los hinchas, ¿qué esperas tú de esta tercer ciclo de Tempesta, Juan Felipe? Yo creo que, bueno, me parece que hay un par de temas que serán claves para el rendimiento del equipo de Tempesta. Yo creo que algo, no sé si preocupante, algo quizás que desilusionó un poco a la hinchada fue la partida de Edson Montaño, sobre todo porque bajo el mando de Darío Tempesta fue que Edson logró tener sus mejores números, ¿no? Tuvo los mejores números en la B, jugando en el ascenso, ¿no es cierto? Recordemos, hizo 20 goles de ese año, y después jugando en la A esa primera temporada terminó haciendo 26 goles, también hizo varios goles bajo la tutela de Luis Soler, pero sobre todo explotó bajo Tempesta, ¿no? Incluso ese equipo que en muchas ocasiones parecía que estaba Edson contra el mundo, porque si no estaba Edson no había quien haga los goles, ¿no? Entonces creo que uno de los puntos claves será cómo encaja Alejandro Cabeza en el equipo y quién va a ser el hombre gol, si es el mismo Alejandro Cabeza o si se pueden abrir los espacios para que Alvarado, Sánchez, Figueroa, López, que son hombres muy desequilibrantes y que son importantes en ofensiva, que puedan llegar a marcar la diferencia. Y el otro tema yo creo que son los dos refuerzos que llegaron, ¿cierto? El tema de Galeano, obviamente, que hoy por hoy está lesionado, y además lo que pueda aportar al Sugaray cuando ya empiece a jugar con el equipo. Lo que venía haciendo Sánchez antes del parón era muy, muy interesante, diría que era de los mejores jugadores del equipo antes del parón. Y me parece que uno de los comentarios de los hinchas que hacían era que es el momento de Richard Mina, y la verdad es que sí. Creo que Richard ha tenido sus altos y bajos, pero me parece que va a tener su oportunidad y es el momento de aprovecharla y de en estos 21 días o quizás más, donde tenga la oportunidad de saltar como titular, realmente consolidarse, ¿no? Hay mucha juventud en la saga, y yo creo que también va a ser clave para el rendimiento del equipo que Johnny Quiñones empiece a jugar, ¿no es cierto? Eso me parece que a mí personalmente me ilusiona muchísimo, porque sabemos del jugador que es Johnny, y como decía Micaela, me parece que si hay una buena noticia dentro de toda esta pandemia y este parón, es que Johnny se recuperó y solamente se perdió, bueno, los partidos de Copa Sudamericana y además los 4 partidos del campeonato. Además, me parece que para el Aucas es muy, muy importante empezar con pie derecho, porque estamos últimos en la tabla, obviamente con un partido menos, pero sentar ese precedente, salir de esa posición incómoda para que el equipo también un poco se descargue de esa presión, va a ser importante. Yo estoy, la verdad, con las palabras de Juan Felipe, perdón si les corto a mis compañeros, luego le doy la palabra a ambos que quedaron pendientes. Yo creo que sí, es vital, es primordial esos 3 puntos contra Católica. Es un partido demasiado difícil, pero como dice Juan Felipe, y no puedo estar más de acuerdo, hay 2 puntos que concentrarse en este partido para el Aucas, creo, y que toda la hinchada les esté pendiente, que son atrás y adelante. Atrás con Richard Mina, como tú lo dices, es un jugador que tiene sus altas y bajas, que a veces arriesga mucho, va muy mente a la bola. Entonces creo que es la oportunidad de él, porque va a tener unas 5 o 6 fechas tranquilamente hasta que vuelva Galeano, por toda esta seguidilla, de demostrar que puede, que tiene el templante, el temple para estar atrás, para demostrar su nivel de la selección sub-20 y para ya no cometer los errores de amarillas ilógicas, sin sentido, también expulsiones, una plancha por aquí y otra plancha por allá. Entonces evitar eso, demostrar que maduró, demostrar que está listo y ver también quién es nuestra carta de gol. Como Juan Felipe lo dijo, se fue nuestro goleador y viene Cabeza que viene a llenar ese vacío que nos deja. Entonces, ver si definitivamente es Cabeza o lo vamos a ver entrando un poco más afuera, como lo hacía con Independiente, y llega Sergio o el Negro López por la mitad, Sergio o el Negro Figueroa por la mitad con los goles. Entonces, sí, esos son todos los puntos claves que a mí me tiene un poquito nervioso, para serle sincero, para el día domingo. Encima más con un equipo que ya está hecho y formado como Católica, con el Sachi Escobar y con todos los jugadores que tiene.
pero le tengo fe, y le tengo fe a esa cartita especial, que quiero que lo recuerden aquí, lo que voy a decir, me arriesgo obviamente, es Alzugaray. Yo creo que tenemos un jugador muy interesante por los videos y por todo lo que pude ver y leer, que harto desborde y un pase entre líneas que a mí me ilusiona, o es mi tipo de jugador, y zurdo. Entonces, tengámosle fe, vamos ahí. Así es, compañeros. Bueno, hay que seguir con más o menos con lo que teníamos previsto, que era revisar también cómo nos va con los equipos de Quito, ¿no? Aquí tenemos el historial con Católica, que es nuestro rival próximo, del domingo. Desde el 2015 que volvimos a la Serie A, nos hemos enfrentado a Católica 14 veces, ¿no? Hemos ganado 6, perdido 5, empatado 3, con un gol a favor de 19 para nosotros y 17 para la Católica. Acá es un... Si tienes las imágenes, ponle positivo para que la gente vea. Mejor, es perfecto. Exacto. Perdón, se me fue. Tranquilo. Estaba viendo en la compra. Bueno, entonces, esta, como ven, es un margen positivo para Aucas frente a Católica. Son partidos muy, muy ofensivos. No sé cómo vendrá el equipo de Sánchez Escobar con lo que es Tevez, cómo estará enfrentando. ¿Alguien de ustedes más o menos sabe cómo está Católica? A ver, es un tiro al aire, Chinito. ¿Y por qué te digo esto? Cogiendo el ejemplo de las ligas europeas, de cómo ha sido, cómo volvieron. No, yo creo que es un tiro al aire para todos. Es un nuevo campeonato. Sí, yo sé que hay 4 fechas que ya se jugaron, 5 algunos, y hay una diferencia de puntos, pero yo creo que ahorita es un nuevo empezar para todos. ¿Por qué te digo esto? Porque, a ver, si cogemos como ejemplo, mira lo que pasó con la Lazio en Italia, peleando el Scudetto, estando primero, llegó la pandemia y creo que perdió 3/4 partidos seguidos, se fue de la pelea del título. En cambio, el Milan no perdió, creo, perdió solo un partido y se metió en la Europa League, estando como décimo antes de la pandemia. Igual el Manchester United afuera del top 5 de Inglaterra y no perdió ningún partido por la Premier League. En cambio, el Leicester de tercero cayó al quinto. Entonces, yo creo que no sé qué esperar. Lo único que sí sé es que algunos equipos van a subir mucho su nivel, otros no, otros van a caer. Y esperemos que esa curva y esa ola nos coja de favor a nosotros y subir como espuma, como creo que todos esperemos. Yo creo que hay algo que es clave y lo vamos a seguir viendo en los números, y al menos fresca en la memoria, sobre todo en los últimos años, en los últimos 2 años particularmente. Yo creo que con Schürrer, sobre todo, el equipo era muy fuerte aquí en Quito, ¿no? Muy, muy fuerte aquí en Quito, y además muy fuerte con los rivales de patio. Entonces yo creo que eso es algo, un punto que al Aucas le favorece. Al Aucas siempre le ha favorecido jugar obviamente en la Caldera, y el Aucas, como decía Sebas, al Aucas le cuesta mucho ir a la costa, ir a Guayaquil, ahí solemos sumar muy, muy pocos puntos. Entonces tener estas 4 fechas contra los equipos de Quito, yo creo que es una oportunidad para el Aucas para acomodarse en la tabla, para sumar victorias. Obviamente son equipos muy complicados. Tenemos al Independiente, vicecampeón de la campeón de la Sudamericana, ¿no es cierto? Liga, vicecampeón del campeonato, Católica, que sabemos del poderío que tiene. Son equipos muy ordenados, muy serios, y que tienen además aspiraciones fuertes en el campeonato. Después está el Nacional, que contra el Nacional al Aucas le ha ido muy bien los últimos años. Me parece que vamos a ver, desde el 2015 tenemos apenas 2 derrotas, ¿no es cierto?, contra el Nacional. Ahí está. Pero esas 2 derrotas son en el 2015. En los últimos 4 años no hemos perdido contra el Nacional. Vamos 8-9 partidos invictos también. Sí, exactamente. Entonces, me parece que es una buena oportunidad para el Aucas para acomodarse en la tabla, pero obviamente son equipos fuertes, son equipos que tienen igual un... Bueno, sobre todo Liga, Independiente, Católica, que tienen un plantel extenso y que, como vimos, el Aucas sí tiene varias opciones, y eso va a ser primordial en esta reanudación. Porque jugando cada 3 días, obviamente los jugadores no van a poder aguantar los 90 minutos todos, y el rendimiento de esos cambios, de ese primer, segundo cambio, bueno, se pueden hacer 5, pero de esas variantes que normalmente se hacen, van a ser claves para que el equipo se vaya acomodando. Claro, y en algo en lo que estoy de acuerdo con Sebas es que no depende tanto ahora de cómo venía antes del equipo, exacto, sino cómo viene después, de acuerdo acerca del confinamiento, porque
varios estrategas tuvieron diferentes planteamientos por las plataformas digitales. Obviamente los jugadores, algunos no tenían el espacio adecuado, el espacio ideal para poder hacer un entrenamiento perfecto como lo podría haber hecho en una cancha de juego. Ahora, lo que veíamos, estas estadísticas frente a Liga, frente a Nacional, Nacional que viene cambiando también de estratega, no solo Aucas cambió de estratega, Nacional también, y ahora está Jorge Montesinos a la cabeza y que tiene que lidiar con un equipo totalmente diferente al que él no había planteado, porque él viene de las formativas de Nacional y ahora viene a dirigir a Primera División. Son equipos sumamente fuertes, Liga tiene muchas variantes en diferentes posiciones, nos viene un poco a nosotros mal y bien. Mal, ¿por qué? Porque Liga tiene varias variantes, y bien porque nosotros también conocemos el estilo y el juego de Pablo Repeto, porque únicamente no lo vimos con Liga, sino también lo hemos visto con Independiente del Valle. Y Aucas tiene eso, tiene ese poder de planteamientos, de estrategias. Y recordemos que, por ejemplo, con Católica, en casa sumó 4 victorias y 3 derrotas. Y de visita logra 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas. No ha sido tan mal con Católica en el Estadio Olímpico Atahualpa. Vamos a ver qué pasa este domingo. Yo sí quiero ver mucho qué sucede en esta fecha número 5, porque depende de eso vamos a poder analizar lo que continuará ya con las siguientes fechas. Todo depende de cómo Darío Tempesta se adecuado al plantel. Hemos visto que ya ha pedido a varios jugadores extranjeros y que con eso queremos ver qué, a cómo les pone, cómo les adecua y cuál va a ser su estrategia por detrás. Yo me tomé el tiempo de sacar unos porcentajes globales de todas estas estadísticas con estos rivales de Quito. Y antes de eso quisiera que el Chinito, por favor, nos lea los comentarios de la gente que nos está viendo y que quiere participar para luego lanzarle de estos numeritos, compañeros, y hablar el tema. Claro, Sebas. Aquí, por ejemplo, Sebastián nos dice, para mí la alineación está correcta, los únicos cambios que haría sería Fresotti de central hasta que llegue bien Galeano. Y Johnny Quiñones en la contención. Sí, es una opción, totalmente de acuerdo. Acá dice Giovanni Álvarez, gracias por estar siguiéndonos, Giovanni, y el seguidor de Hinchas de Locas TV. Así al Nacional le tenemos de hijo este desde hace años, dice, ¿no? Sí, sí. Le hemos ganado varias veces y no nos ha podido ganar tampoco. Dice Mario Pérez, dice, el domingo no esperemos un fútbol vistoso, pero hay que jugar inteligente para llevarnos los 3 puntos. De acuerdo. Verdad, totalmente cierto, porque no sabemos qué esperamos de Católica y tampoco nosotros, hay que ver. Es incierto y además es como los primeros partidos siempre de la temporada, ¿no es cierto? El equipo todavía está duro del parón. Yo creo que lo primordial va a también ser salir con pocos lesionados en esta seguidilla de partidos para que podamos seguir teniendo variantes y obviamente que se vayan acompañando con resultados, ¿no es cierto? Yo creo que también algo importante que decían, la opción de Johnny Quiñones, me parece que jugando Johnny Quiñones sería importante que él vaya acompañado de Casares, por ejemplo, o del mismo Fresotti de 5, porque Johnny no deja de ser un jugador como un 8, ¿no es cierto? Un jugador más mixto, y jugando Johnny y con Sergio López y Víctor Figueroa, realmente el equipo pierde mucho en la marca. Queda un poco descompensado. Sí. Y contra un equipo como Católica, salir así con tan poca marca, es de doble filo. Es un poco, recordemos lo que nos pasó con Liga en los playoffs del año pasado, cuando salimos igual solamente con Mosquera de cabeza diaria y jugaron Figueroa y Alvarado delante de él. Y bueno, encontró sí. Hueco Liga, una avenida en esa parte media del medio. Parecía la algo que en cambio vida, algo que en cambio vida. Algo que en cambio sí funcionó contra Barcelona. Yo creo que por eso el técnico también. Hay que ver la versatilidad que va teniendo Tempesta con sus alineaciones. Tempesta, de lo que yo recuerdo, solía ser muy acertado con su once inicial. Quizás en donde se demoraba un poquito era en los cambios y en qué hacer con los cambios, pero en su once inicial solía ser bastante acertado con lo mejor que tenía el equipo. Esperemos que eso se siga manteniendo, pero claro, con partidos cada 3 días tiene que encontrar las variables adecuadas, las variantes adecuadas. Sí, evitar las lesiones también. Eso va a estar complicado, pero bueno, como por eso puse esa alineación ahí, para que vea la gente los recambios y que estén un poquito tranquila de lo que podemos tener de variantes y de diferentes cambios tácticos, pero sí, depende del rival, como dice Juan Felipe, te puede servir para un partido y otro para no.
y hay que ver la versatilidad. Y con respecto a estas estadísticas, yo les voy a lanzar unos numeritos para hablar un ratito de esto antes de que venga nuestro invitado especial de hoy. Y es que de todas estas estadísticas que vimos, son un total de 60 partidos contra equipos de Quito desde el 2015 hasta el 2019, de los cuales representan 21 partidos ganados, 21 partidos empatados y 18 perdidos. ¿Esto qué quiere decir en porcentajes y para plasmar un poquito mejor la idea? Es el 35% de estos partidos fueron ganados o empatados y el 30% perdidos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En mi opinión es que a la gente, a la hinchada que va a ver el partido el día domingo, creo que se puede esperar más un poquito, un empate o una victoria. Esperemos que tienda hasta la victoria, a los 3 puntos para acomodarnos mejor en la tabla. Así que es una realidad, que nos va bien en Quito, como dijo Juan Felipe Schurer, para los muy bien esa idea, nos fue muy bien con él acá. Entonces, eso, les pongo esos datitos, esos números, no sé qué opinan Mica, Juan Felipe, Chino. A ver, Aucas tuvo una buena temporada en el 2019, llegamos hasta semifinal, eliminando al Barcelona y allá en el Monumental. Para mí, Aucas tiene mucho que dar y tiene unos jugadores de élite, sin embargo hay que saber mantener también la base detrás, y hay algunos jugadores que también se han ido, Carcelén también se fue, recordemos al español Tomás Doneto que también se salió, pero con ello Darío Tempesta supo qué jugadores traer al plantel de primera división y reformar de nuevo su plantel, su once ideal para que con esto en este 2020 logremos tener buenos resultados y generar puntos para ascender en la tabla de posiciones. Lo que tú dices, Sebas, tienes toda la razón. Yo creo que Aucas puede estar ganando el día domingo, pero es que no hay que especular tampoco porque no hemos visto jugar a Sociedad Deportiva Aucas contra el América. No se nos permitió poder ver esa transmisión, que hubiera sido lo ideal para todos los hinchas de Aucas, que podamos ver cómo viene el plantel y cómo viene Darío Tempesta después de dirigir 2 veces al Aucas. Sin embargo, también se cancelaron 2 partidos contra Liga y contra Independiente. En estos partidos hubiera sido perfecto ver cuáles son los resultados contra equipos que, como lo decía Juan Felipe, uno campeón de la Sudamericana, otro campeón de la Copa Ecuador, de la Supercopa Ecuador, y también que quedó vicecampeón de la Liga Pro. Es decir, son equipos sumamente fuertes, pero yo creo que Aucas también tiene mucho que ofrecer. Así es, Mica. Ahorita leyendo un poco, vamos a leer los comentarios. Gracias a mi hermano Diego Escobar, que nos está viendo desde Estados Unidos. Me dice, saludos, Chinito. Debemos invitarle al director técnico y después queda un jugador por programa. Así hemos estado haciendo, hermano. Muchas gracias por la sintonía. También tenemos a Andrés Román, que nos dice, tenemos que empezar a conseguir resultados. El paso de Villafañe nos dejó en último puesto y urge sacar resultados. Así es, hermano, debemos sacar resultados, no estamos diciendo que no, pero hay que ir viendo, todos los equipos van a tener que ir acoplándose a los distintos tipos de... Juan Felipe, yo te lancé esos números también, quisiera que digas tu opinión. Son muy parejos, sí, o sea, es muy poco la diferencia entre los ganados y perdidos, o empatados y perdidos. Pero como tú dices, hay una tendencia en Quito que nos vaya regular o muy bien. Yo creo que sí, y eso creo que en el arranque del campeonato va a ser clave, y el Aucas lo tiene que aprovechar, porque se siente mucho más cómodo jugando en Quito, y obviamente tenemos que volver a hacer de la Caldera un fortín como fue el año pasado, justamente. Y creo que sí, como decía Andrés, me parece que el Aucas, como decíamos anteriormente en el programa, ¿no? El Aucas tiene que ganar el domingo. Tiene que ganar porque quedarse en el último lugar solo va a poner más presión y se vienen partidos cada vez más complicados, ¿no? Así es, Chinito. Dígame, ¿con qué continuamos? Así es, Juan Felipe. Tenemos que ganar el domingo más que todo y golear, ¿no? Ahora tenemos a nuestro invitado especial, el director técnico del equipo femenino, Sammy Ariza, bienvenido. Bienvenido a Hinchas del Aucas TV, gracias por aceptar nuestra invitación. Veamos qué. Veamos si nos escucha el profe. Sí. Gracias a todos.
Hola, profe, buenas noches. Bienvenido. Profe, aquí, la verdad, buenas noches de mi parte. Muchas gracias, como lo dijo Chinito, por estar con nosotros, por darse su tiempo, quitarle su tiempo de la cena, de la merienda. Le queríamos preguntar primero que todo, ¿cómo se están manejando el protocolo sanitario y de todas las medidas en el fútbol femenino? Para que nos cuente un poquito la hinchada, no solo masculina, sino también femenina, que nos sintoniza y que tenemos acá. Bueno, te cuento, nosotros estamos en pausa como equipo, como nosotros tenemos que jugar en CONFA, en el campeonato de CONFA, que realiza CONFA y no lo realiza la Federación Ecuatoriana de Fútbol por el descenso, es algo extraño. Los tres de Liga Pro Serie A descienden a la primera B, y si pierden la primera B descienden a segunda, segunda descienden al pater. En mujeres, la estructura determina que quien desciende de Superliga del Penthouse va al sótano directo, que ese es CONFA. Estaríamos jugando el amateur. Wow. Porque no hay una infraestructura todavía creada. Cosa por la cual no decide todavía si va a haber o no va a haber. Entonces tengo a las chicas de... Están todas online porque no tenemos permisos para salir a entrenar como equipo porque no estamos en el protocolo Superliga. Uf. Wow. A mí... ¿Cómo, ahí yo tengo una pregunta, profe. Buenas noches, igual. Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo mantener a las chicas motivadas al entrenar vía Zoom, me imagino, o en línea? O si se están haciendo algún tipo de entrenamientos con ellas vía Zoom, dado toda esta situación que nos cuentas, obviamente, de la falta de organización del CONFA. Sí, pues nosotros las tenemos entrenando de lunes a sábado en Zoom, dependiendo del horario que cada una de las chicas estudian. Bueno, ahorita están en vacaciones la mayoría, pero o trabajan o estudian. Entonces, algunas chicas pueden el entrenamiento a las 10 de la mañana, otras lo hacen en la tarde y otras lo hacen en la noche. Luego nos envían la confirmación de que hicieron el entrenamiento y una o dos veces a la semana nos reunimos todos para hacer una clase virtual con temas puntuales y teóricos, desde fases de juego, sistemas de juego, análisis de video. Estamos en el tema de alfabetización deportiva, enseñándole a las chicas todos los conceptos que tiene el fútbol, ¿sí? Estamos aprovechando el tiempo para enseñar lo que ellas debieron haber aprendido. Si le tomo la lección a los hombres, los hago caer a... ellas yo tengo una pregunta. En las divisiones formativas, pero no hay divisiones formativas en ningún club. Entonces, estamos debiendo toda esa formación y estamos tratando de... en estos momentos de pandemia. Era así y tocó hacerlo así, pero en buena manera han respondido las chicas y lo están haciendo muy bien y están creciendo intelectualmente en el fútbol. Profe, muy buenas noches. Micaela les saluda. Bueno, yo tenía una pregunta respecto a la evolución de las chicas. Aucas estaba antes ligado con las ñañas, pero de un momento a otro tuvo que conformar un nuevo plantel. Y de ese plantel estuvo de la mano de Mónica Herrera, una estratega que también ya salió, y ahí estuvo usted en su lugar para tomar el Aucas femenino. Y yo quiero preguntarle cómo fue esa evolución de las chicas, obviamente por vía Zoom, por debido a la cuarentena, el confinamiento, los espacios de entrenamiento. ¿Cómo ha sido esa evolución de las chicas desde que usted las tomó hasta ahora, que obviamente ya las ha entrenado de acuerdo a su estrategia por detrás? Bueno, ha sido una evolución constante. ¿Por qué? Tomamos el equipo en la sexta fecha, cuando ya tenía 20. ¿Eh? 27 goles en contra y sin opción a poderlo reforzar. Porque cuando yo llegué, ya todos los cupos se habían agotado para poder reforzar el equipo. Entonces tuvimos que jugar con lo que había. Aparte, 30, nosotros logramos tener
¿Sí me están escuchando? Un poco entrecortado, sí, profe. Un poquito cortado, pero ahorita sí. Ok, ahí volví. Sí, perfecto. Sí. Ahí. Sí. Si es que tienes audífonos para ponerte. Ok, les decía que entre la fecha que tomo, la sexta y la 24, el equipo cambió y nos hicieron los mismos 27 que nos habían hecho en solo 5 fechas, nos las hicieron en 15. Pudimos empatar partidos, como empatarle al equipo rival de patio, a Liga, en su cancha. Pudimos ganar de local y de visitante y estuvimos peleando la permanencia hasta la penúltima fecha, porque la última contra el super favorito que... Las ñañas. Luego de terminado el campeonato... Luego de terminado el campeonato de Superliga... Cambiamos borrón y cuenta nueva y hicimos un proceso de scouting de 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, hicimos un proceso nuevo de scouting. Y ese proceso nos determinó 35 jugadoras, de las cuales solo... Se cortó. Sí, creo que Sami anda teniendo un problema de conexión. Un poquito de problema también. De conexión, sí. Ahí se le cortó. Esperémosle un ratito al profe. Paciencia. ¿Ahí, profe? ¿Me escucha? ¿Ahí? Mejor. Sí, ahí estamos. Continúe. Sí, continúe, por favor. ¿Ahí ya lo escuchan? Sí, profe. ¿Les damos la subida? Un nuevo proceso, le aceptaron el proyecto de crear un nuevo Aucas propio con 200 jugadoras desde la sub-12 hasta el primer equipo profesional y empezamos a hacer un proceso de scouting y llevamos 35 jugadoras, de las cuales son 6 del proceso, 4 menores de edad y 2 que fueron dejadas porque van a ser las próximas en formativas del club, que son jugadoras en proceso de enseñamiento como entrenadoras tituladas. Entonces estamos con un nuevo grupo distinto a lo que venía de Superliga. Por eso pudimos empatarle en el nuevo proceso, ganarle a Ñañas 4-0 en el nuevo proceso este año, antes de la pandemia, en los partidos amistosos, y empatar con Liga. De esta antes nos ganaban por gol. Perfecto. Profe, a mí de ojo y de experiencia personal, puedo rectificar lo que usted me está diciendo, porque hay algunos partidos que yo pude verle a las chicas en la segunda cancha de alterna de Aucas, atrás del estadio, en ese proceso que usted nos comenta, y la mejora es innegable, es extrema, la verdad, porque como usted dice, nos goleaban de 5 a 6 a 7, y de la nada ya empezar empatándole a Ñañas y pelear la liga, se notó un cambio muy, muy bueno, y de mi parte quisiera felicitarle, y de acuerdo a eso yo tengo mi pregunta de que, y más o menos me la respondió, pero quisiera reformularla, es, ustedes del equipo de descenso acá, ¿cómo está el equipo hoy en día? Usted me había comentado que sí, que lastimosamente la CONFA les tiene paradas y todo. Y de ser el caso, ¿cuál es su plan para reactivar el grupo en entrenamientos ya presenciales? Ok, te escucho un poco cortado. Me dices que cómo está el grupo hoy, cómo lo reactivaríamos, ¿cierto? Sí, porque usted me dijo que está ahorita parados por el CONFA, entonces que ¿cuál es su idea para reactivar las prácticas ya y los entrenamientos formales, presenciales? Ok, tenemos que tener el permiso de las autoridades, porque como estamos en fútbol amateur, no tenemos el protocolo de Superliga. He probado. Está solo permitido para los 17 equipos que tienen competiciones Superliga.
nosotros en CONFAT necesitaríamos que este torneo genere la autorización del COE para poder volver a las canchas. Hasta mientras estamos en entrenamientos individuales en casa y con el Zoom. Profe, una pregunta con respecto al formato del campeonato. ¿Cómo estaba estipulado el formato del campeonato organizado por el CONFA? ¿Y hay alguna luz o una luz al final del túnel en sentido de cuándo se vuelva a reanudar, si el formato se lo mantendría o cómo sería? Recuerden que CONFA es fútbol, entonces la mayoría de esos clubes contra los que tendríamos que jugar son clubes que tienen una infraestructura muy precaria y muy en comparación a los que vienen como Aucas, Universidad Católica, Muchurruna, Delfín, esos equipos que descendimos siendo de Liga Pro o de Superliga, en el caso de mujeres, pero que tienen equipo en Liga Pro de hombres, somos muy diferentes. Lo que propone CONFA es que se haga el mismo formato, no dicen fecha, no dicen cuándo, es más, no si se va a jugar este año, porque no tienen mayor organización allá adentro, no saben, porque no tienen la infraestructura suficiente, los costos y los ingresos no son viables por ahora, y la menos. Lo que habían propuesto eran 4 cuadrangulares en la serie, en el juego regional. Entonces nosotros tendríamos que jugar contra la Universidad Católica, jugar contra el nuevo equipo de Sport JC, que ascendió y es de Sangolquí, y jugar contra otro equipo de la misma zona, de Quito. Después de pasar eso, pasan dos de los 4, y ahí sí iríamos a unos playoffs. El que más partidos jugaría para ser campeón, jugaría 12 partidos, es decir, que en 2 meses y medio, casi 3, en 3 meses, ya se sabría quién es el campeón del torneo. Pago súper rápido a lo que es la Superliga este año 2020. Tenemos, me parece, una pregunta de un hincha chinito. Sí, Mario Pérez nos dice si es que se han ido jugadoras del equipo sabiendo que tal vez este año no tengan competencia. Pues han sido tentadas, la verdad me han llamado y han sido tentadas por otros equipos porque vieron la mejoría y vieron que eran jugadoras nuevas, pero ellas están en libertad de hacerlo, de poder salir y decir, bueno, tengo una mejor opción, pero por lo pronto el equipo que hicimos pretemporada con el equipo que está, con el que fue muy bien, con el que ganamos a Ñañas, con el que empatamos con Independiente, con el que ganamos la mayor cantidad de partidos de pretemporada este 2020, sigue intacto, porque las chicas se comprometieron a sacar al Aucas al ascenso nuevamente. Ah, qué bien. Qué bien. Qué bien, qué bien, profe. Qué bueno ese cambio también que han tenido las jugadoras desde que usted llegó al mando para poder entrenarlas y que puedan ya empatar o ganar con unos equipos que han venido sumamente fuertes también en la Superliga Femenina. Una pregunta, sí, enfocándonos un poco tal vez al equipo de Primera División. Usted como estratega, profe Sami Ariza, ¿cómo ve al equipo de Aucas para este retorno del Campeonato Nacional? Con ese ojo de técnico, ¿cómo ve este Aucas Católica el día domingo, profe? Bueno, va a estar súper interesante, interesante, ¿por qué? Porque los dos equipos vienen a sacar todo ese estrés que tenían encima de por fin salir a jugar, de ya queremos jugar, de ya queremos mostrar lo que tenemos, de desahogarse. Entonces, no sé si va a ser un juego muy técnico y muy fino, porque están finos los jugadores, hay que entender eso, no van a ser lo mejor de la gente, pero sí va a ser un desahogo de muchas emociones y por fin profundo decir, ya empezamos a jugar, ya ahora sí empezó esto nuevamente, ojalá les vaya muy bien, porque estamos deseosos de que nos den las categorías en femenino y en masculino. Profe, yo quiero recalcar lo que usted nos comentó de esa
wow, de ese amor que ya tienen sus chicas por el Aucas, por lo que significa, por comprometerse a subirlo y sacarlo de ahí del descenso, como usted comentó. La verdad, me alegro un montón. Me gusta, tuve la chance de ver algunos partidos, como le comenté, junto con Chino, y le deseo lo mejor, le deseo un proto ascenso, y por qué no verle próximamente en una final a Estado Yen, ¿no? Como fue en el Serrano Alejandro Aguilar entre Ñañas y Deportivo Cuenca, y estar ahí con usted, apoyarle, darle lo mejor de los deseos, profe. Y yo lo que le quiero preguntar, aparte de esto, es ¿qué es de la vida de Sammy Sosa? En el sentido de que he escuchado o he leído que está también dando clases en Ruta Fútbol, ahí en Tumbaco. No sé si es verdad o no, o qué otros proyectos está usted haciendo para mantenerse también activo. Bueno, Sammy Sosa es beisbolista de las Grandes Ligas. Totalmente. Creo que todos estábamos esperando su reacción al blooper de Sebastián. Es señal de Sosa. No, yo lo que estaba dedicado es, sigo con mi maestría en entrenamiento y gerencia deportiva. Estoy ya en la tesis. Estoy haciendo en una universidad de España. Me falta solo confidencia. Ya voy 10%. Estoy en la con la y ahora espero eso, aparte actualizando mis licencias en Estados Unidos de coach y trabajando en entrenamientos personalizados en Ruta Fútbol en Tumbaco, trabajando con la gente que fue mi cliente o que ha querido ser mi cliente, tema de entrenamiento personalizado, y estoy volviendo a si se puede, estoy dándoles el ejemplo, ya he bajado 7 kilos, he bajado 5 centímetros de cintura en la pandemia. Sí se puede, entonces. Sí se puede. Por supuesto que sí. Me faltan más, pero... Sí, claro. Harta disciplina, como en toda la vida, profe. Profe, yo tengo una última pregunta también. ¿Qué decirle a la hinchada, un poco también para mantener a la hinchada en casa, que no salga, que no hagan banderazos, que no se acerquen a las inmediaciones del estadio, incluso teniendo en cuenta no solo la continuidad del fútbol masculino, sino que mientras los protocolos del fútbol masculino de la Liga Pro sigan manteniéndose intactos y se cumplan a cabalidad, pues también podremos ver muy pronto a nuestro equipo de femenino de vuelta a las canchas también, sin duda que también es importante para todas las chicas que sabemos que hacen un gran esfuerzo y entrenan todos los días, como ya nos mencionaba el profe. ¿Qué decirle a la hinchada para que disfrute del fútbol, pero que lo haga en casa? La hinchada tiene que ser lo más obediente posible, debe ser consciente de que con su ayuda, con su obediencia, el fútbol va a seguir y va a volver y va a ser continuo y no va a pasar como en Perú. Salió audiencia, la gente salió a hacer su banderazo, volvieron el campeonato a cero. Entonces espero que la gente de Aucas tome el ejemplo bueno y diga no lo vamos a hacer porque queremos que ver al Aucas seguido jugando y que esto no se pare. Y que nadie salga, por más que sea hincha, que nadie salga a hacer desmanes, sino que con la obediencia muestren que de veras quieren al equipo. Exactamente, eso es lo que se necesita. Responsabilidad y más que nada demostrar el cariño desde la casa para que no hayan estos famosos banderazos y que tampoco perjudiquen ni al equipo, ni mucho menos a la Liga Pro. Así que de mi parte, profe, ha sido un gusto tenerlo aquí también. Muchas gracias a todos. Gracias, Sammy, por tu tiempo y te veré pronto, creo, por allá en Ruta Fútbol. Ahí me contaron que estabas. Éxitos. Así es. Muchas éxitos gracias. Con las chicas, en verdad, éxitos. Y sabes que puedes contar con nosotros para cualquier información que quieras dar de las chicas cuando jueguen y estar presentes en un futuro. Chévere, excelente programa, ánimo con esto.
Muchas gracias, profe. Gracias, Sammy. Una buena noche. Gracias, Sammy. Gracias. Gracias, profe. Bueno, ahí estábamos con el estratega de Aucas Femenino, Sammy Ariza, quien nos contaba cómo venían las chicas, cuál ha sido su rendimiento en esta parte de confinamiento también, que les ha perjudicado un poco, pero que sin embargo han logrado sobrellevar esto y que han sacado buenos resultados en partidos amistosos. Y también vamos a presentarles nuestro próximo invitado, que será el día próximo miércoles a las 7:30, que será Sebastián Blázquez. Lo recordarán los verdaderos hinchas de Aucas, el golero. En la 2015, cómo no. Y quisiera que me repitan, por favor, compañeros, cuál fue el chiste que dijo Sammy, que lastimosamente se me cortó el internet y no pude escuchar. No escuché bien. Fue de... Tú le dijiste mal el nombre de él. Y fue... Era en realidad un beisbolista. Ah, Sammy Sosa, cierto. Ya. Caché. Entonces, suele suceder, el punto. Claro, bueno, ya todos estábamos listos para ver la reacción nomás. Ya, pero le gustó, salió bien, así que la equivocación. Salió bien la equivocación. Oigan, mis estimados compañeros, qué bueno tenerles aquí a los cuatro, a la gente que nos están viendo. Estos cuatro integrantes somos los de Hinchas del Aucas, los que vamos a estar aquí con ustedes todas las veces posible, los cuatro juntos. Ahora a veces que no, a veces que sí, depende de cada uno de lo que tengamos que hacer, pero trataremos de estar siempre juntos los cuatro dándoles la información del equipo. Y no sé ustedes, pero mi felicidad de ahorita y la ansiedad de que el próximo programa, aparte del invitado especial de Sebastián Blázquez, ya vamos a tener un resultado de la Liga Pro, o dos, porque jugamos miércoles también. Y, creo que sí, ajá. Y nada, el próximo programa ya creo que desde ya me entusiasma y le digo lo mismo a la hinchada que nos está viendo. Quizás creo que uno de los temas que podríamos llegar a cubrir es un análisis post partido, ¿no? De los dos partidos que vamos a tener para el próximo programa. Obviamente la presencia de Sebastián Blázquez nos emociona. Plus, sí. Y espero que creo que todos los hinchas estén tan emocionados como los cuatro estamos, o al menos yo estoy muy, muy emocionado del retorno a las canchas del equipo, verlo jugar nuevamente. Habrá que tener paciencia, obviamente, no será como lo mencionó el profe y como lo venimos mencionando. No creo que hay que esperar que el fútbol en el primer partido sea vistoso, sí. pero creo que hay que obviamente esperar y mandar las mejores vibras del equipo para conseguir los 3 puntos del domingo y obviamente continuar en la senda de la victoria en las siguientes fechas. Y me parece que además tampoco hay que ser tan estrictos, digamos, de que se tiene que ganar el domingo. Obviamente sería lo ideal, pero aquí van a haber revanchas cada 3 días, ¿no es cierto? Entonces lo importante es que el equipo vaya encontrando su rendimiento, vaya encontrando su fútbol y sobre todo que también vaya sumando los resultados que todos queremos. Por supuesto, entonces el día miércoles vamos a estar dialogando con ustedes, compañeros, acerca de cómo han venido haciendo estos partidos frente a Católica y también el miércoles que tendremos que recibir a la Caldera del Sur al Nacional. Esos serán los partidos que tendrá Lauquitas ya en pocos días. Vamos a estar viendo cuáles serán los resultados. Esperemos que sean positivos y con ello ya nos estamos despidiendo en nuestro programa de Hinchas de Aucas TV. Antes de despedirnos, por favor, a todos los hinchas que nos están viendo y la verdad a la Guardia Oriental, al Armagedón y a todas las barras de nuestro querido equipo, por favor, no se acerquen a las inmediaciones de la Atahualpa o de la Caldera del Sur. Les pedimos nosotros y todos los amantes del fútbol y de Sociedad Deportiva Aucas, si queremos apoyar a nuestro equipo es quedándonos en casa, es viendo el partido en casa, en familia, pero entonces, por favor, háganlo para verle al equipo cada 3 días y gritar sus goles detrás de esas pantallas. Así es, Sebas, a pedirles por favor quedarse en casa y todos estamos emocionados de que vuelva el fútbol. Tenemos que acatar las disposiciones de las autoridades para poder disfrutar del fútbol, de lo que nos gusta, del auto que nos vuelve locos y así nos haga tener ira a veces, pero debemos disfrutarlo en casa. Para después ya, ojalá el próximo año poder volver a las canchas, al estadio, y ojalá que todos sepan que este año que estuvimos sin fútbol puedan volver al estadio, que puedan volver al estadio todos en familia, que puedan volver a ver al Lauquitas.
eso es lo que más nos así alegra. Es, que se reanime, que se reactive y que vean lo feo que es no ir al estadio o tener el apoyo de, y que tengan las ganas nuevamente de apoyar al equipo y que no sean los 2.000, 3.000 que siempre vamos los fines de semana, sino esos 8, 10.000 que éramos inclusive en segunda división y luego en la Serie B. Así que mis estimados compañeros, a todos muchas gracias por su presencia en este cuarto programa. Y la verdad es que se viene un programón el próximo miércoles, como dice Juan Felipe, el post partido, el invitado especial y el super clásico que se viene el siguiente sábado. Así es, compañeros, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Estaremos del día miércoles ya para dialogar estos temas que se han tratado. Y bueno, muy emocionada por este retorno de la Liga Pro. Con esto me despido, compañeros. Juan Felipe. Un saludo a toda la hinchada, la verdad que nos sigue, a todos los hinchas que se conectaron, y la verdad es que con todo el positivismo para el domingo, yo creo que tenemos un buen plantel, tenemos con qué pelear, y obviamente no tenemos que estar en la posición en la que estamos, y estoy seguro que se va a cambiar eso pronto, en la siguiente semana, así que sí, muy muy emocionado por ver el partido, pero no se olviden de quedarse en casa para verlo, y sí, esperemos que en el próximo programa estemos comentando de dos victorias del equipo y además con nuestro invitado especial, Sebastián Blázquez. Vamos por esos 3 puntos, papá, y a todo el hinchado, una buena noche. Gracias por estar con nosotros. Cuídense. Gracias. Chao, muchachos. Abrazo de gol. Gracias por estar. Abrazo de gol a todos. Y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estaremos el próximo miércoles con Sebastián Blázquez. Y gracias a todos. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao.